Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Y hoy tenemos la gran fiesta, ¿verdad?, de San Vicente de Paul, los vicentinos. Y los recordamos y rezamos por las intenciones, por las vocaciones. Son los primeros que estuvieron en Paraguay después de la guerra de 1870. Después ya vinieron los salesianos y las otras congregaciones. Pero es tan interesante, ¿verdad?, entonces esa entrega, esa espiritualidad, justamente el trabajar con los pobres. Hoy, queridos amigos, estamos leyendo el libro de Esdras, capítulo 9, del 5 al 9. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté y con la túnica y la mano, el manto desgarrados, caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables, y a causa de nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza. Y así continúa. Pero aún hay algo más, queridos amigos. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Esa va a ser la segunda partecita, como irá terminando. Esta carta, sobre todo, o esta reflexión que está haciendo Esdras. En primer lugar, ya llecha cuá de nuestro camino. Porque en el fondo, lo que Esdras está haciendo cuando dice: caí de rodillas, con el manto rasgado, o sea, yecha cuá lleva. ¿Qué camino hicimos? ¿En qué camino estamos? Extendí las manos hacia el Señor. Y andigo a veiga tuya, vea, lleva. El extender las manos, ñañe pumuí, veñandi, yarare, nonde, veñeva. Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido, veñande, Esdras. Ojalá que nosotros también, ¿verdad?, ante tantos males, ante tantas circunstancias en que se encuentran nuestros hermanos, ¿verdad?, en la pobreza, indígenas en la calle, niños en las calles, sin educación, enfermos, a los jubilados que se les quiere sacar su dinero. Hay muchas cosas, queridos hermanos, en nuestra sociedad. Hay más cosas. Se han dominado otras cositas ante las ajenas. Pero a veces es bien. Entonces vamos a pedir al Señor, así como Esdras, que dice: estoy avergonzado, que hemos recibido tanto de ti, Señor, y sin embargo no sabemos administrarlo. Porque esto es administración, queridos amigos, de los bienes y de las riquezas que Dios puso en nuestras manos para el bien de nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.